mi experiencia con los cursos del INTEF. Pues creo que hace la friolera de 12 años que empecé a realizar el primer curso. Vamos, cuando el INTEF se llamaba CENICE, creo, y fue aplicaciones educativas con Hot Potatoes, primero que realicé. Y bueno, la verdad que me sorprendió este tipo de formación porque permitía realizar las tareas de manera asíncrona, es decir, lo podía realizar en cualquier momento, desde cualquier lugar, y facilitaba mucho el poder realizar este tipo de formación. Me enganché bastante porque, de hecho, creo que cada año he realizado, si no una, dos actividades formativas, y la verdad es que creo que es muy interesante, sobre todo por varias razones. La primera de ellas es porque te permite realizar o crear un producto. Cuando he realizado algún proyecto educativo, pues siempre el realizar o crear algún material como una página web o una aplicación en Scratch o el portfolio, pues es interesante realizar este tipo de formación porque la metodología es learning by doing, es decir, aprendes haciendo, y entonces es muy sencillo, de manera tutorizada, pues ir creando un material y de esa forma realizar el producto final. Por ejemplo, como os comentaba, pues he creado páginas web para determinados proyectos, he realizado aplicaciones con Scratch para el tema de la robótica, he podido crearme mi propio portfolio para un poco organizar los proyectos, las ponencias y todo eso. Otra ventaja que tiene este tipo de curso, pues creo que es el aprendizaje colaborativo. De hecho, hay muchas actividades que se realizan a través de foros, son actividades donde participas mucho activamente con otros docentes de distintas áreas, también tu misma materia, ves distintos enfoques, y la verdad que el producto final es muy enriquecedor. También, por ejemplo, bueno, en el INTEF el tema de las redes sociales es bastante activo y te permite contactar con compañeros y pues yo creo que ir creando una red de docentes y de contactos que es bastante interesante. Y bueno, nada, este año he acabado con el curso de tutor en red, que también me ha aportado mucho, porque bueno, aquí desde Extremadura estamos haciendo también formación online y pues sí que nos ha permitido ver distintos enfoques de cómo poder realizar algún tipo de actividades que aquí no las tenemos contempladas, y la verdad que siempre es enriquecedor y permite mejorar la actividad y la labor docente que vamos realizando.